Se realiza el noveno Simposio Internacional de Bioingeniería. 1.300 jóvenes atletas participan en los primeros Juegos Deportivos Nicolaitas. Le presentamos a un joven colombiano en la sección de movilidad. Con el gusto de cada semana le estamos saludando a nombre de todos mis compañeros de aquí, de TV Nicolaita. Sean bienvenidos a 30 minutos para compartir información con todos ustedes. A nuestros amigos de XSV Radio Nicolaita, bienvenidos, ya iniciamos. La Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera realizó su primer panel de análisis para la sustentabilidad del sector forestal, esto englobado dentro de las actividades de su aniversario. Esto es lo que ocurrió. Ante la situación de los incendios forestales ocurridos en México y otros países y por la destrucción de nuestros bosques y selvas, surgió la idea de realizar este primer panel de análisis para la sustentabilidad del sector forestal de Michoacán dentro de las actividades marco del aniversario número 47 de la Facultad en Ingeniería en Tecnología de la Madera. Teniendo como sede el Centro de Información, Arte y Cultura, se llevó a cabo con el desarrollo de 5 mesas de trabajo. Teniendo como base el desarrollo sustentable, los desafíos de la globalización económica, la desertificación, la destrucción de los recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad, que son los retos urgentes a los que se enfrenta el estado de Michoacán. Durante el acto de inauguración, el titular de la Facultad de Tecnología de la Madera, José Guadalupe Rutiaga Quiñones, mencionó que con este panel se buscó generar un análisis y propuestas de experiencias que orientan las estrategias de trabajo hacia un desarrollo sustentable del sector forestal en el estado. Durante su intervención, el doctor Marco Antonio Landavazo, coordinador de la investigación científica y en representación del rector Nicolaita, Raúl Cárdenas Navarro, dio por inaugurado este primer panel. Y mencionó que se han venido realizando alianzas con diferentes dependencias de gobierno como CONAFOR y CEMACDEC, así como el sector social para sacar adelante temas de mucha importancia para nuestra sociedad, Michoacán y el país. Agradeció a los panelistas al participar en un tema muy importante para el sector forestal del estado y será una actividad, dijo, de mucho provecho para los estudiantes que están en procesos de formación. Este primer panel contó con la presencia de más de 150 participantes entre estudiantes de las ingenierías afines, profesores, investigadores, silvicultores, representantes de comunidades, funcionarios de dependencias estatales, entre otras asociaciones civiles. La licenciatura en Nutrición Humana celebró 8 años, ya es el 8º aniversario. Aquí su coordinadora, Selene Tenorio Ramos, expresó que aunque este programa es relativamente joven, ha dado muy buenos frutos. Al hacer uso de la voz, el contralor Nicolaita Rodrigo Tavera Ochoa, en representación del rector Raúl Cárdenas Navarro, aseguró que no obstante la compleja situación que vive la Casa de Hidalgo, conocida por todos, esto no ha sido obstáculo para trabajar y lograr la consolidación. Así ocurrió en aniversario número 8. Por otra parte, le comento que la semana pasada le dimos un adelanto sobre el noveno Simposio Internacional de Bioingeniería. Esto se realiza en la Facultad de Ingeniería Mecánica y está dentro del marco de su aniversario. La bioingeniería es la disciplina que estudia las aplicaciones de la ingeniería a la medicina o a la biología y está centrada en el estudio de las problemáticas de los organismos con vida. Durante el noveno Simposio Internacional de Bioingeniería que organizó la Facultad de Ingeniería Mecánica, el secretario académico Miguel Villalpando, en representación de su director Ernesto Ceja, dejó en claro la importancia de esta disciplina. Y las disciplinas como la bioingeniería pueden contribuir a que se desarrolle tecnología que pueda ir reduciendo los lapsos de tiempo que tienen en espera muchas personas para poder ser sujetos a que alguien le dé un orden. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que para recibir un riñón puede tardar 24 o 7 años. En otros países este lapso de tiempo se reduce. Por ejemplo, en Canadá es alrededor de unos 4 a 5, en Inglaterra puede reducirse a 3 años.
Agregó que desde la década de los 80 se inició la investigación de la bioingeniería para el diseño de materiales a través del uso de las células madres, el cual redirigen su formación y pueden transformar en un órgano o un tejido que pueda ser trasplantado. Al tomar la palabra e inaugurar este simposio, el coordinador de la investigación científica, Marco Antonio Landa Basso Arias, en representación del rector Nicolaita, Raúl Cárdenas Navarro, señaló que para la universidad es muy importante estos eventos, los cuales significan una forma de enfrentar las situaciones difíciles por las que atraviesa la Casa de Hidalgo a través de la excelencia académica. Frente a más de 100 estudiantes nacionales y extranjeros que se dieron cita en el Centro de Información, Arte y Cultura para actualizarse y conocer las innovaciones que se presentan en investigación de esta disciplina. Al término del acto inaugural, se procedió a la conferencia magistral impartida desde la Universidad de Leuven, Bélgica, por el doctor Cristian José García Ábrego, egresado de la Facultad Sede, con el tema Tratamiento de las células madre en tercera dimensión, basado en ingeniería de hidrogeles en pacientes con leucemia. Se llevó a cabo la inauguración de los primeros Juegos Deportivos Nicolaitas. Aquí se desarrollaron 15 disciplinas. Esto fue aquí en las sedes de nuestra ciudad universitaria. 1,300 atletas son los jóvenes que participaron de bachillerato, licenciatura y posgrado. Vamos con ellos. De esta manera, la banda de guerra Nicolaita abrió el espectáculo de inauguración de los primeros Juegos Deportivos Nicolaitas, demostrando por qué es la mejor banda de guerra del país. 15 disciplinas, 1,300 jóvenes nicolaitas, talento, habilidad, destreza, disciplina, fuerza, velocidad, estrategia, técnica y una competencia sana y limpia. Así serán los primeros Juegos Deportivos Nicolaitas 2019-2020 que se disputarán en las instalaciones universitarias. Héctor Pérez Pintor, secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, dio la bienvenida a los jóvenes nicolaitas que son quienes dan vida a estos primeros juegos y que es una fiesta. La fiesta la hacen ustedes, es importante que lleven en alto y sobre todo la pertenencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Agradecemos a ustedes, a los maestros que han hecho posible esto, al comité organizador de estos juegos y a esta vigorosa comunidad nicolaita que hará posible a lo largo del 2019 y del 2020 la realización de estos juegos. La disciplina y la constancia en el deporte son herramientas básicas para llegar a ser un atleta y un campeón. La danza también se hizo presente durante la jornada inaugural con la precisión y la destreza de estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes. Y poco a poco fueron desfilando representantes de cada disciplina, tanto varonil como femenil. La Casa de Hidalgo cuenta con una delegación que nos representa en las competencias estatales y nacionales, como es el caso de la Universidad, donde han destacado varios de nuestros atletas. Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana, motivó a los jóvenes nicolaitas a dar todo y se refirió así de sus estudiantes. En una universidad que está entre las 10 mejores universidades públicas estatales a nivel nacional, reconocidas justamente por su calidad. Nuestra banda de guerra que acabamos de ver es la mejor banda de guerra de México. Es realmente un reconocimiento muy importante. Durante la actual administración, el fomento a la cultura del deporte es parte fundamental de sus ejes estratégicos. Durante varias semanas, las instalaciones deportivas nicolaitas se vestirán de colores al celebrar esta fiesta deportiva que unirá a los estudiantes a través de una sana competencia. Antes de hacer esta pausa, queremos felicitar a la Facultad de Arquitectura. Celebraron un aniversario más. 41 años de vida académica. Esta pausa y mucho más aquí en Los Nicolaitas.
Universidad Michoacana aprobó en abril de 2017 un reglamento del proceso de ingreso para cursar los niveles medio superior, técnico superior universitario y licenciatura, que establece mecanismos, objetivos equitativos y transparentes para el proceso de ingreso de nuevos estudiantes. Este proceso cuenta además con una certificación vigente ISO 9001-2015. Durante el año 2019, el proceso se cumplió respetando la certificación, pero ampliando los espacios para estudiantes en la mayoría de los programas educativos. Se generó además una segunda convocatoria y un examen adicional. Estas acciones, sin duda, muestran la apertura y compromiso social de la Casa de Hidalgo para abrir sus puertas a todos los aspirantes sin distinción. Es una fortaleza Nicolaita. El Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Casa de Hidalgo llevó a cabo el primer coloquio internacional de teoría y filosofía feminista. Aquí acudieron representantes de 27 universidades nacionales y 11 extranjeras. Vayamos a conocer los detalles. Con el objeto de fomentar las actividades de investigación, docencia y difusión, la Universidad Michoacana y el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, a través del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, anunció la realización del primer coloquio internacional de teoría y filosofía feminista. En conferencia de prensa ofrecida por Rubí de María Gómez Campos, coordinadora de citado centro, informó que se prevé la participación de al menos 150 estudiosas y especialistas de la teoría y filosofía feminista, provenientes de universidades extranjeras como la Universidad de Chile, la Autónoma de Honduras, Universidad de Costa Rica, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad de La Habana, diversas instituciones nacionales, entre otras. Las actividades se desarrollarán del 13 al 15 de noviembre en las instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura a partir de 5 líneas temáticas. Las filósofas, filósofas feministas, pensadoras, escritoras e intelectuales, imágenes y figuras, así como pensadores aliados. En la sección de movilidad universitaria, Cristian Camilo Ordóñez es proveniente de la Universidad de la Gran Colombia, de aquel país. Él realiza una estancia aquí en la Facultad de Arquitectura y platicamos con él. Hey, ¿qué tal mis amigos de la Universidad de la Michoacana? Mi nombre es Cristian Camilo Ordóñez Molina, vengo de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Vengo de la Universidad de la Gran Colombia. Estudio arquitectura, actualmente aquí como en movilidad estoy en la Facultad de Arquitectura, valga la redundancia, y mi experiencia como estudiante de movilidad ha sido hasta el momento una experiencia increíble, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque el hecho de uno de pronto trascender fronteras pues le sirve a uno como experiencia de vida, como experiencia profesional, como experiencia como persona. Hasta el momento me he sentido de una manera increíble, los mexicanos han sido demasiado, demasiado hospitalarios y mi invitación a todos los nicolaitas de aquí de Morelia pues es para que vayan y se informen acerca de todo lo que es la movilidad michoacana. Ahí está la maestra Karen, con ella pueden adquirir toda la información necesaria para que ustedes puedan adquirir todo este gremio pues de información. Y los invito para que de verdad sigan este gran paso, esta gran oportunidad, perdón. Esta gran oportunidad para que no se pierdan de estas experiencias de vida que le van a aportar mucho, tanto académicamente como personalmente. De antemano agradezco mucho a la universidad por haberme recibido, por haberme acogido de esta manera y espero de mi parte aportar mucho para mi parte personal y también para el conocimiento de mi país. Muchas gracias. Datos recientes revelan que en Michoacán, durante el periodo 2017-2018, del total de la matrícula de educación superior, el 49.49% eran hombres y 50.51% mujeres.
Poco más del 89% de la matrícula pertenecía a modalidad escolarizada y entre el 6 y 4% a las modalidades mixta y no escolarizada. Ante este escenario, la máxima casa de estudios de la entidad, a través de la Coordinación de Educación Continua, Abierta y a Distancia, ofrece dos modalidades para cursar una licenciatura, por lo que dependiendo de la localidad, se puede optar por la modalidad abierta para los aspirantes radicados en el municipio de Morelia y la modalidad de distancia para aspirantes al interior del estado. En cuanto a la oferta académica, se cuenta con 3 licenciaturas en la modalidad a distancia y 5 en la modalidad abierta, que brinda la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Los planes de estudio son los mismos ofertados en la modalidad presencial y tienen la misma validez. Esto da cuenta de la estrategia educativa y apertura de la Universidad Michoacana por ampliar la cobertura en el nivel superior. También queremos felicitar a los integrantes de la comunidad de Ciencias de la Tierra. También estuvieron de aniversario. Ellos festejaron 8 años y siempre recordamos y no dejamos de reconocer la labor de nuestro querido doctor Víctor Hugo Carduño Monroy, titular, que fue titular muchos años antes de partir de esta encomienda. Vamos a esta pausa, regresamos. Toca el turno ahora de presentar a nuestro deportista. Por segunda ocasión está en esta sección y es Jorge Pineda. Él es el responsable de encender el pebetero de los Juegos Deportivos Nicolaitas y tiene como meta actual calificar para las Olimpiadas de París 2024. Bien por nuestros jóvenes nicolaitas talentosos. ¿Qué tal? Soy Jorge Pineda, soy seleccionado nacional, seleccionado universitario en el deporte de atletismo, en la prueba de salto de longitud. Tengo récord estatal juvenil de 7 metros, lo rompí en el 2016. Medalla de bronce en la Universidad Nacional de 2019. Medalla de plata en el Nacional Juvenil de Chihuahua 2019. Medalla de plata en el relevo 4x100 del Nacional Abierto en Chihuahua. Seleccionado nacional en el campeonato NACAC Sub-23. En Querétaro del 2019, representé a México en 2 competencias en Japón, estuve con la selección nacional en un campamento en Hiroshima, Japón, preparativo para los Juegos Olímpicos del 2024. En el centroamericano obtuve el lugar número 11 de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, en la ciudad de Querétaro en las pasadas fechas de julio. Posterior a ello me llegó una invitación al campamento de Hiroshima, Japón, que nada más fuimos 22 de México. Salimos en agosto, el 12 de agosto a la ciudad de Tokio, vuelo directo de México a Tokio. Y llegamos ahí el 14, perdimos un día en el vuelo. De ahí estuve 22 días viviendo en la ciudad de Miyoshi, prefectura de Hiroshima, y en una competencia en el regional de Fukushima, quedé en quinto lugar, y en el encuentro atlético Miyoshi, en Miyoshi, Japón, quedé en primer lugar. Y pues ahorita mi perspectiva para el 2020 es oro en la Universidad Nacional, en las 2 pruebas, salto triple y salto de longitud.
poder clasificar al Panamericano Universitario, representando a la Universidad Michoacana, y pues buscar si se puede unas medallas en el Panamericano y con perspectiva a los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Pues no es fácil, es una vida un poquito apretada, ajustada, de que siempre ando deprisa. Por ejemplo, me levanto a las 7 de la mañana, vengo de 8 a 10 a idiomas, regreso a desayunar a mi casa, después voy a cumplir mi servicio social en juzgado en el primero familiar. De ahí pues regreso a comer, después voy a entrenar, regreso y bañar, tarea, y los sábados estudio mi carrera, me cambié al sistema abierto. Y pues sí está un poquito complicado porque tienes que tener mucho orden, mucha disciplina. Fue un reconocimiento muy, muy padre, porque a todo mundo le gusta que lo reconozcan, que sepan lo que estás haciendo, porque encender el fuego significa dar la pauta para el inicio de los Juegos Deportivos, y es como un ejemplo para los demás, para toda la comunidad nicolaita, de que se puede hacer deporte y se puede llevar la escuela. Entonces eres estudiante, eres atleta y sí se puede. Entonces estar ahí, y pues se sentí muy padre escuchar las pequeñas cosas que he logrado hasta ahorita. El micrófono que las estaban anunciando se sintió muy padre, y al momento de encender el fuego y que todo el mundo aplaudió, se sintió muy padre. En esta ocasión le presentamos otro reportaje del fotógrafo de la vida salvaje. Estamos hablando de Juan Manuel González, un egresado de la Facultad de Biología. Vamos ahora a presentarles este reportaje sobre la lombriz. La vez pasada le presentamos a víboras. Ahora vamos con lombrices. Pues ahora estamos fotografiando este reptil que asemeja mucho a una lombriz, pero pues no, es un reptil. Por estos lugares le dicen culebra mamona, aunque bueno, realmente no es una culebra. Como ven, tiene sus dos patitas al frente. Voy a pasarlo por cable. Son animalitos que viven debajo de la tierra, de la arena. Miren, muy interesante este animal. Realmente son animales que no tienen una visión muy desarrollada, pues no la necesitan demasiado debajo de la tierra. Sin embargo, otros sentidos, como el sentido del tacto, incluso del olfato, puede ser muy desarrollado. Ya le tomamos algunas fotos. Ahorita Ulises está haciendo sus fotos ahí. Bueno, yo ya hice unas cuantas también. Está esta. A ver, aquí para que lo vean un poquito más a detalle. Bueno, aquí está otro, miren, donde se ve bien su patita. Bueno, vamos a estarlo fotografiando un ratito más y después regresa a donde lo encontramos, a que siga viviendo en sus cuevas. Esta semana ya vieron muchos aniversarios y muchos festejos de vida académica dentro de nuestra máxima casa de estudios. También la comunidad de la Facultad de Biología cumplieron 46 años de formar hombres y mujeres comprometidos, y sobre todo ahorita el tema
de sustentabilidad y sobre todo de cambio climático. Ellos han contribuido con relación a su entorno. Ponemos punto final. A nombre de mis compañeros, yo me despido. Soy Areri Sánchez y lo espero la próxima semana. Gracias.